totalmente distinto como me lo habíamos pintado. Hola viajeros, ¿cómo están? Mi nombre es Sol Márquez y este es mi canal. Me encuentro de nuevo en el aeropuerto de acá de Santiago de Chile y vamos rumbo a la ciudad de Bogotá, donde vamos a hacer una pequeña escala para luego embarcarnos a un vuelo nacional rumbo a Cúcuta. Sí, y vamos a pasar la frontera desde Colombia a Venezuela, que es mi país natal. Como de 4 años, les confieso que voy a mi país. Hay muchos sentimientos encontrados, no sé con qué me voy a encontrar. Voy a hacer ese paso de lo que es pasar de Colombia a Venezuela, que lo han hecho millones de venezolanos en los últimos años. Y les estaré documentando todo por acá. Así que si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Bueno, y vamos saliendo del Pacific Club. Me acaban de informar, allí les estoy poniendo la imagen, que lamentablemente este salón va a cerrar acá en el aeropuerto internacional de Santiago de Chile. Allí les dejo en pantalla el correo donde pueden escribir y aclarar esas dudas. Vuelo 9320 con destino a la ciudad de Cúcuta. Justamente ese es mi vuelo. Su documento de identidad y tarjeta. Les recomiendo que si hacen esta conexión, háganla con un mínimo de 3 horas, puesto que llegamos a las 6 de la mañana y acá son las 7 y 11, o sea que para llegar acá se necesita una hora y media o más para que lo puedan hacer con calma. Nosotros acabamos de llegar, pero ya tenemos que abordar. Les seguiré contando cómo seguimos. Esta cara loca, podemos decir que oficialmente estamos en Cúcuta. Cúcuta, esa cara loco. Pues oficialmente sí, estamos en Cúcuta. Estamos esperando que nos vengan a buscar para pasarnos a San Antonio del Táchira. Es la primera vez que hacemos esta ruta. Muchísimas personas la hacen a diario. Vamos a ver qué tal, cómo está el puente el día de hoy, cómo es el paso y todo ese tema. No nos hemos documentado mucho. Viene una persona que es como una especie de guía que nos va a indicar todo lo que debemos hacer para pasar a Venezuela. Y así continuamos nuestro viaje a Venezuela. Ya con nuestro guía, lo primero que nos recomendó fue sellar nuestro pasaporte para la salida de Colombia. Así que nos fuimos directo a Migración Colombia a sellar el pasaporte para irnos a Venezuela. Tenemos las emociones a flor de piel, estábamos súper contentos, súper emocionados, porque por fin, después de tantos años, íbamos a ver a nuestros familiares y amigos. Luego de sellado el pasaporte de Migración Colombia, nos fuimos directo a Migración Venezuela, llevándonos una gran sorpresa. La primera gran sorpresa que recibimos fue que no había luz en Migración Venezuela, en ninguna de sus fronteras con Colombia, lo que nos hizo recorrer un lado al otro para buscar soluciones para poder entrar a nuestro país. Perdimos muchísimo tiempo. No entendemos cómo una frontera tan concurrida como la colombo-venezolana, del lado de Migración Venezuela, no se tenga luz. Tengo que confesarles que el tema de la luz en la migración para entrar, solo me hicieron fue quitarle protagonismo a todas esas emociones que sentía para poder entrar a mi país de nuevo. Lo que me hizo fue recordar el por qué yo había decidido migrar.
¿Que Venezuela se arregló? No creo. No creo porque desde aquí en adelante, al entrar a Venezuela, las cosas cambiaron. Cambiaron de manera radical. Luego de solventar nuestra entrada a Venezuela, le pedimos a nuestro guía que nos dejara en la terminal de San Antonio. Lo primero que nos encontramos allí fue un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana que nos pidió una pequeña colaboración en divisas para poder entrar a la terminal. Por ende, cuando entramos tuvimos que dársela y por obvias razones no pude grabar la escena. Adicional, esta terminal tampoco tenía luz. Y la cantidad de personas que había acá era increíble. Mi recomendación personal es que no hagan esta ruta, no la tomen. Al menos que usted vaya para San Cristóbal y esté muy cerca de esta frontera. La Venezuela que nos recibió fue una Venezuela a oscuras, con carreteras deterioradas, con huecos, sin iluminación, mucho menos señalización. Por cada pueblo que pasábamos no había luz, inclusive por los nuevos TAC, que son los peajes que nos encontramos en la vía, que deberían de ser cobrados para la mantención de estas vías. Pero creo que aún no se lleva a cabo eso. ¿Qué abandonada te tiene mi Venezuela?